Parker, ¿dónde estás? El comité llegará pronto. Tenemos que revisar el equipo. ¡Estoy a unas calles! ¡Casi llego! Ah, tendré que hacerlo solo. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No es seguro! ¡Ah! Me gusta el entusiasmo del Doc, pero a veces se mete en problemas. Mejor llego antes de que se lastime. Lo siento, me atrasé. Wow. Empezó sin mí. La directora del comité llegará pronto. Está bien, Parker. Yo inventé este equipo. Creo que puedo manejarlo. El amortiguador. Oh, no. ¿Deberíamos abortar? Aún no. ¡Resista! Doctor Octavius, ¿está bien? Un inconveniente. Pero casi. ¿Están todos bien? No, yo me equivoqué. Los niveles de energía superaron las expectativas. Desde cierto punto de vista, es un desarrollo muy positivo. No huele nada positivo. Lo sé, en la siguiente fase... No nos adelantemos. ¿Podemos discutir esto en otro lado? Deberías tomarte el resto del día, Peter. Pero... Hablaremos después. Eso fue un desastre. ¿Cómo pudo fallar el amortiguador? Sé que el Doc me dijo que me tomara el día libre, pero tengo que averiguar qué fue lo que salió mal. ¿Cuántos incendios de laboratorio hemos visto, Otto? ¿Tres? ¿Cuatro? Así es como sabes que estamos progresando. De las cenizas del fracaso, nace la mejor ciencia. No creo que se le termine el optimismo al Dr. Octavius. La graduación. Siento que fue hace mucho. Hice una pasantía para el Doc. Me hizo ver que podía hacer bien al mundo en bata de laboratorio o en mallas. Tal vez más. El Doc ha hecho grandes avances toda su carrera, pero siempre en la sombra de Oscorp. Esta vez será diferente. Creo que tenemos muestras de todo tipo de prótesis existentes.
Nuestro primer voluntario, el cabo Texidor, perdió su brazo en el extranjero y ahora solo quiere abrazar a su hija de nuevo. Es increíble lo rápido que evolucionó la prótesis. Recuerdo que nuestro prototipo usaba partes de un viejo microondas. Paso las noches en este laboratorio. Qué bueno que el Doc tiene bocadillos. ¿Aún habrá de esos cuadraditos de queso? Hoy es el día. Revisarán la subvención. Estamos listos. El trabajo ha progresado a un ritmo extraordinario. Nunca pensé que lográramos llevar el activador de tensión a un nivel de tolerancia aceptable, pero Parker, el chico tiene talento para la ciencia práctica como ningún otro. Justo cuando estaba a punto de ordenar un repuesto a la medida, volvió de la ferretería con una botella de solvente y un cepillo de dientes. ¡Bum! Problema resuelto. El chico es un genio. Un genio que siempre llega tarde. Ya pasaron 10 minutos. ¿Se podrá imprimir en 3D un lanzatelarañas? ¿Por qué nunca lo he intentado? Ah, estás en mal estado, pequeñín. Veamos qué te pasa. El circuito se quemó. Maldición. Si hubiera estado aquí para hacer la comprobación, lo habría visto. ¡Lo hice! Muy bien, necesito redirigir el servocontrol. Bien, ¿y ahora qué sigue? Y ahora reequilibrar el voltaje. Listo. Veamos si eso funcionó. Como nuevo.
El Doc ha estado probando nuevos materiales para las prótesis. Me dijo que revisara su trabajo si tenía tiempo. Más vale que lo haga ahora. Peter, gracias de nuevo por realizar las revisiones a ciegas. La revisión por pares es la columna vertebral de la buena ciencia. ¿Sabes? Mientras nos preparamos la próxima prueba... El Doc probaba un nuevo material de contacto para la prótesis. Compuesto de hidrogel y polímero. Fuerte, pero muy incómodo. Mejor le digo al Doc que busque otros materiales. Bien, debería irme antes de que arruine más las cosas del Doc. Spider-Man, soy Yuri. ¿Ya llegó Fisk a Riker? No está en Riker. Nuestro amigo califica para tratamiento VIP. Está en Raft. ¡Ah! Se unirá Scorpion, Electro y los demás. Fisk estará honrado. Tendrá compañía. ¿Pasarías por la estación? Tengo un problema que podría solucionar con tus habilidades. Para ti, Yuri, lo que sea. Estoy en camino. Parece que Jameson publicó otra nota. Ya quiero ver qué piensa mi fan número uno del problema Fisk. Esto es Las Cosas Como Son con J. Jonah Jameson, donde se discuten problemas de la ciudad. Con ustedes, el ganador del premio Pulitzer dos veces. Ganador en dos ocasiones del premio Pulitzer y exeditor del Daily Bugle. ¡Hey! ¡Habla del libro! Y... como siempre, si ordena el libro del señor Jameson a Spider-Man Peligro o Amenaza dentro de las próximas 24 horas, obtendrá una copia autografiada sin cargos extra. ¡Sin personalizar! ¡No lo pidan! ¡No lo haré! Bienvenidos a Las Cosas Como Son con J. Jonah Jameson, alertando sobre las amenazas que usted ni sabía que existían. Vayamos a las llamadas. ¡Al aire! Bien, deberían reconocer a Spider-Man por encargarse de Wilson Fisk, ¿no? Digo, un jefe de la mafia menos no puede ser tan malo. ¿En serio? Dime, ¿eres oficial de policía? ¿Eres fiscal? ¿O quizá un reportero premiado con años de experiencia como yo? No, soy plomero. Ah, bien. Entonces arregla mi baño y ¡cállate! Déjame explicarte algo sobre jefes criminales. Tan pronto como cae uno, cualquier idiota con un arma, un traje de buzo y un cajón lleno de cadenas de oro se cree el próximo padrino. Tendremos una guerra de pandillas en las calles, ¿pero le importa eso al inútil lanzatelarañas? ¡Claro que no! ¡Sale en la tele! ¡Es lo que cuenta! ¡Ja! Bueno, ahora puedo comprar tubos de cobre sin deber favores, así que estoy del lado de lanzatelarañas por el momento. Y pensarás diferente cuando tres nuevos mafiosos hagan fila para cobrarte el triple por esos mismos tubos. O te rompan las piernas si no pagas. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Algún día, Jonah! ¡Algún día dirás algo bueno de mí! ¡Algún día! Ahora que dejaste de fumar, ¿qué pretexto pones para subir? Que necesito descansar de ellos. No está mal. Bueno, ¿por qué me llamaste? ¿Me llevarás al baile de policías? ¿Tienes un traje blanco y negro? Este año no habrá baile. Gastamos mucho en la tecnología de vigilancia de Oscorp. Pero lo vale, ¿no? Así es. Hasta hace una hora. Cayó el sistema entero. En toda la ciudad, en cada torre. ¿Cómo? Me dicen que alguien saboteó el servidor central y ahora las torres están abajo. ¿Trabajo interno? Quizás. Lo averiguaré luego. Esas torres tienen que volver a funcionar. Ahora. ¿Y por eso me llamaste? ¡Ay, qué dulce! Llamé a alguien de confianza. Las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas. ¡Uy! ¡Amo los desafíos! Si lo rompes, lo pagas. ¡Creí que confiabas en mí! Echemos un vistazo a esta torre.
Cambiaron las bandas de entrada. Sutil. La torre acaba de reconectarse. ¿Fuiste tú? No es solo una linda máscara, ¿eh? Lo que hayas hecho, ¿podrías hacerlo en las otras torres? Sí, pero para que lo sepas, tuve que sincronizarme con la torre para repararla. Ahora veo toda la información del crimen en el área. Parece que hay un robo cerca de mí. Genial, tengo unidades cerca. Descuida, yo me encargo. Hazlo. Cúbreme. Claro que estos tipos no olvidaron sus llaves. ¡No bajamos de ahí! ¡Spider-Man! ¡Acaben! ¡Se prepara! ¡Atrápenlo! Muy bien, todo listo. Gracias por eso. Ahora veo un asalto cerca de ti. Tienes suerte, Yuri. Tu detective favorito rudo, pero amable, que ha visto demasiado, está aquí. ¿Qué? No. Prometiste que no harías eso. Patrulla Araña. Por favor, no. Así que tú eres la soplona. ¡Atrás, rufián! Sí, es ella. ¡Dije que atrás! ¡Déjame en paz! Silencio, señorita. ¡No me toques! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aléjate de ella! ¡No estás lista para esto! ¡Cuidado! ¡Por fin una pelea de verdad! ¡Vamos! ¡Quédate quieto, Madeline! ¿Qué hacemos? ¡No me gusta! ¡Comienza a rezar! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Estás muerto! ¡Retrocede o la mato! ¡Déjame ir! Todo en orden, madame. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres algo extraño, pero tienes buen corazón. ¿Debes ir a alguna parte? Puedo llegar por mi cuenta. Sé que puedes, pero por si acaso, hay un lugar llamado Centro Feast. Lo conozco. No quiero caridad. Tiene los mejores panecillos integrales de la ciudad. Mamá solía hacerlos. Hace mucho tiempo que no pruebo uno. Iré a ver. Gracias, Araña Enmascarada. Solo Spider-Man, sí. Debería poder ver la siguiente torre desde arriba. Desde su posición de ventaja, la Patrulla Araña busca su siguiente parada.
Una segunda torre de vigilancia. ¿Te estás narrando a ti mismo? ¿Qué? No, por supuesto que no. La jefa nunca entendió a la patrulla araña. Pensaba que era un rebelde. Ya estoy lamentando esto. Seguro puedo modificar las torres para rastrear más que crímenes. Genial. Las torres están recibiendo todo tipo de señales RFID, incluyendo una cercana. ¿Qué es eso? Oh, vaya. Una de mis viejas mochilas de secundaria. Olvidé que les puse rastreadores. Me pregunto cuántas habrá dispersas por la ciudad. El menú de mi primera cita real con MJ. Ojalá hubiera podido pagar un lugar más elegante, pero parecía que no le importaba. ¿Sigues ahí? Tengo un robo a unas calles de aquí. ¡Patrulla araña lista! Mitad hombre, mitad araña, todo policía. ¡Abre la caja! ¡Hazlo! Hola, amigos. ¡Ah! ¡Spider-Man! ¡Dispare! ¿Más? Si se esforzaran tanto en un trabajo legítimo, ¡no tendrían que ser criminales! Muy bien, Yuri. Voy a reparar la última torre del barrio chino. ¿No querrás decir que la patrulla araña lo reparará? He estado pensando un poco, Yuri. Jugar a la policía es de niños. Y la patrulla araña, bueno, no es un jovencito. Dime que vas a donde creo que vas. Desde hoy, oficialmente la patrulla araña se retira. Gracias al cielo. Necesito un trago. Me parece, Yuri. Brindemos en honor de la valerosa patrulla araña. Yuri, ¿estás ahí? Ah, supongo que la emoción del momento fue demasiado. Oh, no. No puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho. Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio. ¿El doctor Octavius ya se habrá ido? Doctor, ¿qué tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado. En absoluto, Peter. Solo están nerviosos ante el inminente triunfo. Se calmarán. Siempre lo hacen. ¿Quiere que regrese a limpiar el laboratorio? No, no. Voy a salir a cenar de todas formas. Lo retomaremos mañana. Un pequeño descanso y volveremos a crear el futuro.
Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que dejó el laboratorio. Hora de trabajar en mi traje en privado. Unidades, reporte de venta de narcóticos. Incidente cerca de Union Square. Respondan. Parece que el Doc se fue esta noche. Es hora de escabullirme como una araña.